Challenge your Spanish with this game. ¿Te gustan los crucigramas? ¿Sabes qué son? Son un juego de palabras en el que tienes que completar una cuadrícula con letras. A veces las palabras que se van formando se cruzan entre sí, ¿no? Tienes palabras verticales, ¿sí? Como puedes ver aquí, tienes palabras verticales y palabras horizontales en dirección vertical y horizontal y el objetivo de los crucigramas es completar todas las casillas con las respuestas correctas son una excelente manera de aprender vocabulario en español ¿quieres jugar conmigo? yo te voy a dar la definición de una palabra y tú tienes que adivinar qué palabra es y completar las casillas del crucigrama de este juego que vamos a hacer en la clase de hoy. Son 10 palabras en total. Hoy vamos a practicar con adjetivos. ¿Sabes qué son los adjetivos? Son estas palabras que usamos para describir a las personas o a las cosas, a los objetos. Para saber cómo son, o qué características tienen. Estás listo? Vamos. Hola, soy Brenda Romanielo, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar. Allí tienes todo el crucigramas, las respuestas y más ejemplos de estas palabras que vamos a aprender hoy para que puedas estudiarlas y también incorporarlas a tu español. Te dejo el link en la descripción del video. Comencemos con las palabras horizontales. La número uno tiene cinco letras. Es un adjetivo. Qué se usa para describir algo que es fácil de entender. Por ejemplo, si usamos esta palabra para describir una explicación, ¿sí? por ejemplo, estamos diciendo que esta explicación no genera confusiones ni preguntas. Es una explicación sencilla y fácil de comprender o de entender. Esta palabra en otros contextos puede ser un sinónimo de luminoso o, o sea algo que brilla, que tiene mucha luz. Bueno, no que brilla, pero que tiene mucha luz, como el cielo eh, en un día despejado, también podemos usarlo en este contexto con un cielo despejado que no tiene nubes, también podemos usar este adjetivo para describir un color cuando es suave o pálido y lo opuesto de esta palabra es decir que un color es oscuro. ¿Qué palabra crees que es? Te estoy dando algunas pistas, puedes decirme, empieza con C y es sinónimo de fácil de entender o luminoso, opuesto de oscuro. ¿Cuál es? La palabra es. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es claro. Claro. En inglés significa clear. Por ejemplo, el profesor dio una explicación tan clara que todos los estudiantes entendieron el tema de inmediato. Otro ejemplo, el día amaneció muy claro, con un sol brillante que iluminaba todo el paisaje. Otro ejemplo, me gusta pintar las paredes de mi casa con colores claros como el blanco y el beige para que el espacio se vea más amplio. Muy bien, continuemos. La número 2 tiene 7 siete, siete letras. El adjetivo horizontal número 2 describe algo o alguien que hace mucho ruido. Mucho ruido. Es decir, hace sonidos fuertes y molestos. Sonidos que no son agradables de escuchar. En español, bueno, cuando alguien o algo hace mucho ruido en español, vamos a decir, ¿qué palabra es? Recuerda que tiene siete letras. Es un derivado del sustantivo ruido. Ruido no es el sustantivo, pero estamos usando el adjetivo aquí. ¿Cuál es la palabra? La respuesta correcta es ruidoso. Algo o alguien que hace mucho ruido es ruidoso. En inglés sería como decir noisy. ¿La adivinaste? Vamos a ver esta palabra en contexto. Si, ¿Sí? por ejemplo, el tráfico en la ciudad es muy ruidoso durante las horas pico, las horas pico, ¿no? Business hours. Vamos con la palabra horizontal número 3. Y aquí tenemos cinco letras. Esta palabra tiene cinco letras. Y esta palabra también describe algo... O alguien que no se mueve rápidamente. Oh, es decir, que se mueve despacio sin prisa, se usa para describir a personas y también para describir objetos físicos más abstractos como procesos o por ejemplo el tiempo. Podemos decir que el tiempo pasa despacio o... no te quiero dar más pistas. <laughs> bueno, te voy a dar una pista más. Empieza con la letra L. ¿Qué palabra crees que es? Te voy a dejar un minutito para pensar. La respuesta correcta es lento, lento, slow. Vamos a ver un ejemplo de este adjetivo. El caracol es un insecto muy lento, ¿no? El caracol se mueve muy, muy lento. Durante la mañana el tráfico suele ser lento en la ciudad. ¿Sabías que en Colombia decir que alguien es lento es sinónimo de decir que alguien es tonto ¿no? o como estúpido? Así que ten mucho cuidado si usas esta palabra, este adjetivo, para describir a una persona en este país. Tenemos muchas palabras que dan lugar a confusiones en español. Por eso hice una clase que te la recomiendo. Que veas después de ver esta, por supuesto. Es una clase en la que te explico varias palabras que confunden a mis estudiantes cuando las escuchan. Así que puedes ir a ver esa clase después de ver esta. Muy bien, vamos con la número 4 y esta palabra tiene siete letras. Este adjetivo describe a una persona. O cosa que tiene poca carne o grasa. Es sinónimo de flaco. Y es lo que queremos lograr, por ejemplo, cuando nos ponemos a dieta. Es una manera más formal, un poquitito más formal de decir flaco. Flaco en inglés es como skinny y estamos tratando de decir thin. Es, es la palabra que estamos buscando. ¿Qué palabra puede ser? Hmm. La respuesta correcta es delgado, delgado, thin o skinny también. Por ejemplo, mi gato está muy delgado porque últimamente no come mucho. La actriz es famosa por su figura delgada. Muy bien, vamos con la número 5. Esta palabra tiene 8 letras. Te voy a dar una pista. Esta palabra comienza con H. Si quieres decir que algo sucede con regularidad o que pasa seguido o de manera frecuente, puedes usar esta palabra. ¿Qué palabra es? Puedes pensar. La usamos para describir rutinas o costumbres, cosas que hacemos con regularidad o todos los días. Ya pensaste qué palabra puede ser, qué palabra necesitamos aquí, qué palabra que comienza con la letra H tiene que ir aquí. Bueno, la respuesta correcta es habitual, habitual, usual o habitual. Por ejemplo, el ejercicio es una parte habitual de mi día. Muy bien, esas eran las palabras horizontales. ¿Pudiste adivinar todas, algunas? Dime cómo te fue en los comentarios. Realmente espero que sí. Ahora nos vamos con las palabras verticales. Y recuerda que estamos practicando adjetivos en español. Vamos a usar estas palabras para hacer descripciones. ¡Fabuloso! Vamos con la número 6. Tiene nueve letras. Esta quizá sea una palabra un poquitito más avanzada, así que vamos a ver si puedes adivinar esta palabra. La usamos para describir a una persona que tiene mucho dinero, tiene mucho dinero esta persona. Es sinónimo de rico. ¿Qué crees? Es una palabra que viene, es un derivado de la palabra dinero. ¿Qué palabra podrá ser? Recuerda que tiene nueve letras. Es un poco largo, ¿no? Es un poco larga esta palabra. Y comienza con la letra A. En inglés yo creo que decimos wealthy, wealthy. Bueno, la respuesta correcta es adinerado adinerado por ejemplo el barrio donde viven es conocido por ser un barrio adinerado significa un barrio que tiene mucho dinero que tiene buena posición económica vamos con la siguiente palabra la número 7 y esta tiene cinco letras este adjetivo de cinco letras está relacionado con la justicia se dice de una persona que actúa con justicia. Es una forma de decir que esa persona es objetiva, honesta e imparcial. Esta palabra es lo opuesto de injusto. Un juez, por ejemplo, no queremos que un juez sea injusto. Queremos que el juez sea <laughs> o que actúe con Justicia. Bueno, mejor ya me callo porque te estoy dando demasiadas pistas para esta palabra. <laughs> ¿Sabes cuál es? La respuesta correcta es justo, justo. Queremos que un juez sea justo. Sería como decir fair or just. Por ejemplo, mi jefe es muy justo y siempre escucha ambas partes antes de tomar una decisión. Fabuloso, vamos ahora con la número 8. Esta tiene 11 letras. Esta palabra es un poquito más larga que las demás. 11 letras, tiene 11 letras y viene de la palabra orden. Si viene de la palabra o es un derivado de la palabra orden, pero es lo opuesto. La usamos para describir a algo o alguien que no está ordenado o que no es ordenado y que tiene cosas fuera de lugar. Es un sinónimo de, podríamos decir, desorganizado. Bueno, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Cómo completarías esta parte del crucigrama? La respuesta correcta es... Desordenado, desordenado. Por ejemplo, la habitación de mi hermano siempre está desordenada. Vamos con la número 9. Esta palabra tiene 8 letras. Y esta palabra es lo opuesto de miedoso. La usamos para describir a alguien que no siente miedo o que si lo siente se antepone. ¿No? Es una persona que muestra valentía o coraje, como si fuera un superhéroe. Piensa en una palabra de ocho letras que comience con B, B corta o V. B corta, V. ¿Qué palabra crees que es? La respuesta correcta es valiente, valiente, brave. Por ejemplo, el bombero fue muy valiente al rescatar al niño del incendio. Ser valiente no significa no tener miedo, sino enfrentarlo. Ese es el significado de valentía, de valiente. Vamos con la número 10, que tiene 8 letras. Y atención porque esta palabra tiene 8 letras, pero muchas personas quizá piensen que en realidad tiene 7 letras, porque a la mitad tenemos una doble. L, dos L's, doble L. Antes, la doble L era una letra del abecedario o del alfabeto. Sabes que es el abecedario, ¿no? Como cuando decimos las letras A, B, C, D, E, etc. Pero desde el 2010, la Real Academia Española, la RAE, la sacó, ¿sí? Sacó la doble L del abecedario. Desde entonces, desde el 2010, no se la considera como una letra del abecedario. No es una letra aparte. Y lo mismo pasó con la. Ch con la ch la ch esa antes era una letra pero ahora no más te digo esto solamente como un dato curioso obviamente no tienes que saber esto <laughs> pero es curioso entonces esta última palabra del crucigrama de hoy tiene ocho letras y sabes que ahí en el medio hay una doble l y para darte otra pista es sinónimo de fácil o simple si una persona quiere decir que esa persona es natural o poco complicada con las cosas que quiere o, o se quiere decir que son simples o fáciles de ver o por ejemplo no si quieres escribir a una cosa y decir que no tiene muchos adornos ni muchas complicaciones no tiene elementos innecesarios puedes usar esta palabra. Si la usamos para describir ideas, también podemos decir que son fáciles de entender. ¿Sabes qué palabra es? ¿Qué otras opciones tenemos en español para decir simple? Vamos a ver si puedes completar la última palabra del crucigrama. Bueno, la respuesta correcta es sencillo. Sencillo, que significa simple en inglés. Por ejemplo, el diseño de la casa es muy sencillo, pero elegante. Me gusta llevar una vida sencilla, sin muchas complicaciones. Muy bien, ese es el final del crucigrama. ¿Te gustó? ¿Te gustó jugar a este crucigrama? Bueno, vamos a ver entonces el resultado. Las palabras horizontales son claro, ruidoso, lento, delgado y habitual. Y las palabras verticales del crucigrama son adinerado, justo, desordenado, Valiente y sencillo. ¿Pudiste adivinarlas todas? Esta clase fue inspirada en mi mamá porque a ella le encanta hacer crucigramas. Dime si a ti también te gusta jugar a crucigramas o hacer otro tipo de juegos. Creo que los crucigramas son una forma excelente para practicar tu vocabulario. Y si quieres continuar jugando con otros ejercicios... Puedes descargar las notas de la clase. Allí te dejo algunos ejercicios extras y juegos para continuar practicando estas palabras que hemos aprendido y otras. Te dejo el link en la descripción del video. Si te gustó la clase, dale un like. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Allí tienes una clase exclusiva semanal para mejorar tu español conmigo y también tienes acceso a nuestras clases grupales semanales de conversación en Zoom. Te dejo toda la información de mi programa de Spanish Fluency Club en la descripción del video. Muchísimas gracias por venir a la clase de hoy, acompañarme y jugar con este crucigrama. Espero que te haya gustado esta actividad. Dímelo en los comentarios y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.